Bueno, la verdad es que tenemos esta semana unos invitados de lujo y sesión. Yo me preguntaba, digo, bueno, siempre tiene que haber un botón que mueva al mundo. Bueno, pues no sé si el mundo, pero los eventos y a la gente que los mueve son dos grandes profesionales. Mi querida amiga ya, Patricia Togore, que ya hace ya unos añitos que nos conocemos y base. Así que bienvenido una vez más al plató, que ya que es vuestra casa, que ya, bueno, espero que ya Sí. en verano hemos estado un poquito más desconectados, pero ahora llega el invierno y espero que me deis mucha información, que me contéis muchas cosas interesantes. Que en Marbella no solamente es la fiestuqui de Puente de Puerto Banú, No, sino que hay no. también arte, hay cultura, hay muchas cosas interesantes relacionadas también con la gastronomía, como hemos hecho muchas cosas muy graciosas, ¿eh? Y que, bueno, pues tenemos esos grandes recuerdos. Y ahora ya que empieza septiembre, vamos a ver cómo van los cursos, las clases, los deberes que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y por eso estáis aquí, para contarme muchas cosas. Y vamos a empezar por una que está muy reciente, y que los propietarios no han podido venir. Si quiere, tenemos una entrevista muy bonita con ellos, con ella sobre todo. Y que, bueno, pues ya que ellos no pueden estar aquí, vienen ellos en representación, ¿no?, de esta galería tan bonita, esta Arte Gallery. Exacto, sí, es Art Gallery Emily Susería. Entonces ¿Ellos de dónde son? Porque ellos ellos son franceses, de son, los dos París, son los franceses. Tiene dos. pinta de ruso, ¿verdad? Ella, ¿no? Sí, Es, puede parecerlo, pero no, son ¿verdad? Da franceses. como, pero hablan español, ¿no? Que yo me quedé un Él poquito. habla más español, supongo, bueno, porque ha estado más tiempo viajando y pasando temporadas en España. Ella, pues igual llevan 2, 3 años más estables aquí. Y ella está ahora aprendiendo muy rápido, como podrá ver la gente en la entrevista que le hicisteis ayer. Muchísimo. Bueno, Exacto. vosotros lo habéis vivido todo muy de cerca, porque además como ellos tampoco nos conocen aquí mucho y tal, pues personas como vosotros, como veis, es que movéis que no vea, tenéis un círculo de amistades y una cartera de clientes en todos los aspectos, hagáis lo que hagáis, siempre movéis todo, ¿no? Rase nunca quiere hablar, yo creo que es la primera vez quizás, ¿no? Yo creo que es la primera vez que te sientas aquí, Sí, es verdad. que ya que no has tenido otra, porque como viene en representación de la Claro, galería, claro. pues no hay más remedio que hablar de ello. ¿Cómo los conociste? ¿Cómo son? Cuéntame un poquito todo este No, ellos, proyecto. en realidad ellos eran conocidos de Patricia de tiempo de otros negocios que hicieron y cuando compraron la galería, pues en la primera persona que pensaron fue en ella y nos llamaron a Glam Marbella para que les organizásemos todo el plan de medios de publicidad, las acciones promocionales. Y bueno, la inauguración del otro día, que esta se va a ir repitiendo cada vez que cambien de pintor o de escultor. Termina el periodo de, pues en este caso de Fernando Boix, que es el El pintor pintor que casa con está ellos. exponiendo durante este mes, pues el mes próximo va a venir otro pintor y se volverá a hacer otro evento. Claro, se da oportunidad también a los artistas, porque es una cosa también Sí. que los artistas no saben dónde exponer, no saben y tal, porque claro, tú, hay sitios muy puntuales que no dejan que, por ejemplo, esto era raro, porque una persona que pinta normalmente quiere su exposición y ya está. Porque yo le preguntaba a ella, ¿cómo nace este proyecto? Y dice, bueno, yo tenía muchos cuadros, no sabía dónde exponerlo y pensé, bueno, pues tiene que haber un sitio donde exponer Claro. yo y también los colegas, ¿no? Exacto, También ella los más pensó, si artistas, ¿no? yo Muy lo bonita llevo la a otra entrevista con ella, galería, ¿eh? claro, es muy bonita, ¿verdad? Habló Yo lo lo que me habló estuve. muy bonito, ¿no? Pensando en los demás, no en uno mismo. Sí, de hecho, Bueno, te... el eslogan es que el arte al alcance de todos, al alcance de todo el mundo, y eso engloba tanto a los artistas como a la gente que le gusta el arte, que pueda tener una obra de arte contemporáneo de buena calidad a un precio justo, ¿no? No, a los precios que estamos Claro, no, lo que acostumbrados a pudimos ver por ver ahí, ayer, ¿no? que fue la inauguración oficial, pudimos ver mucha calidad, la selección de artistas, Sí, y además vamos, incluso ayer había muy bueno. un par de artistas que no estaban programados, que estuvieran allí, pero sin embargo, bueno, pues se le presentaron y entonces ella los acogió con ella y Joseph. ¿Verdad? Los acogieron de una forma increíble. Uno de ellos todavía no lo nombramos porque lo va a estar en posteriores exposiciones, pero por ejemplo había una artista rusa afincada en Marbella que se llama Julia, que hace retratos y hay un tipo de pintura. Bueno, ya se describe un poco como alguien que hace paisajista y muy natural, pero con un poquito de impresionismo y la verdad que eran cuadros que resultaron también muy,
Muy, muy, bien, lo, muy curioso. Y lo de Emily y lo de la propietaria también eran buenísimos. Sí, yo, ella tiene mucha obra allí. Bueno, ayer ya vendieron dos cuadros. Sí, ¿no? Que ya te digo que había mucho nivel, que vosotros tenéis de verdad un poder de convocatoria increíble, ¿eh? Que lo que movéis, lo que hemos sido nosotros, que casi todos los eventos que habéis hecho, hemos estado nosotros allí y la verdad es que siempre está lleno. Los restaurantes, todo Marbella, lo que hacéis. Es verdad. En Marbella hay un público para casi todos los eventos, ¿no? Un poco así. Pero luego hay un público que nosotros hemos ido, ¿verdad?, encontrando, que es un poquito que ellos mismos o nosotros nos seleccionamos dependiendo a veces de los eventos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay gente que no le apetece ir por la noche a una cosa que se haga muy tarde o a un flamenquito, pero sí les gustaba hacerlo de día. Entonces hacíamos uno de día para el que le gusta ir a las 2 de la tarde a bailar y otro para el que de por la noche. Y con el arte yo creo que nos ha pasado lo mismo. Y Marbella también muchas veces cuando hemos hablado con muchas personas que es como un círculo vicioso, ¿no? Que si no conoces a nadie te aburres como una ostra y si conoces a gente pues tienes esa opción de poder disfrutar de los sitios que tú nunca irías porque no lo conoces, no sabes que va a haber un flamenco, que va a haber no sé qué. Además de hecho nos preguntan, ¿no? Elena, ¿qué bajo de Bilbao? ¿Qué hay en Marbella? Cuéntame. Que no son gente que no, bueno, pues que no saben dónde están los sitios, ¿no? Y no les importa pagar lo que sea, que no es que son personas que dicen, no es que quiero ir a los cócteles gratis, sí, los no, canaperos, es que quiero porque quiero disfrutar del arte o quiero ir a un restaurante bonito que me ofrezcan algo temático y eso es así. Y el arte aquí hace mucha falta porque hay muchos extranjeros, yo creo que hay 127 nacionalidades diferentes, nacionalidades de los extranjeros apuesta por el arte y yo creo que es buena época, ¿no? Gracias, vosotros habéis hecho una valoración también de mercado de que es buen momento ahora precisamente. Sí, la situación en la que estamos ahora mismo. Están resurgiendo las galerías de arte. Este año hemos acudido a la inauguración de 4, por lo menos. Claro, fíjate. Y allí había mucho nivel también en los invitados, porque fíjate, Manuela Virche, que una entendida en arte, el señor Germán, también alemán, muchas personas, Luis también, que son personas todas que aprecian el arte, y ahí estaban todos, ¿eh? Sí. Que de los que conocemos y que estaban aquí en Marbella, porque hay muchos ya que están viajando, pero que están exponiendo ya afuera, pero que hay muchos de los que estuvieron ahí y sí. Todos me comentaron, Elena, qué nivelazo, qué bonito, y tenemos que darle la enhorabuena a los propietarios y esperamos que tengan mucho éxito y con vuestra ayuda seguro que lo van a tener. Seguro, ¿sabes? Había gente que no pudo venir y yo sé que desde aquí ellos lo van a ver y nos van a seguir, como por ejemplo Remedios del Río, que ya estaba encantada de venir porque faltaban personas que por una cosa o por otra no pudieron. Pero que hay más ocasiones, ¿no? En este claro, centro. Exactamente. ¿Cómo se llama? Vamos pero a... que han prometido que van a venir. Claro, que es que les esperan. Además es que el centro necesita también, todo el centro sí, la galería, todo ese complejo, todo eso es muy bonito, es una zona preciosa que tiene aparcamientos y todo, y claro. Yo siempre he pensado, digo, es que esto no lo conoce nadie. Es que no lo conoce nadie, yo porque claro, vivo ahí cerca y tal, pero es que si vosotros no movéis esto, nadie lo conoce. Y más, de hecho, mucha gente te preguntaba, ¿cómo llegar? Que vamos a decirlo también, vamos a explicar cómo llegar a la galería para los que quieran, porque esto va a estar abierto todos los días, para el que quiera ir a ver la exposición, que es sí, muy importante. Yo les mando la ubicación, como hacía con algunos. Claro, pero para explicar a los que no tengan WhatsApp, a los que no tengan... Para mandar la ubicación, vamos a explicarle dónde está, porque habrá gente que nos está escuchando y más tú ves en internet, ¿no? Que venga gente de fuera y que diga, pues yo quiero ir a esa galería, ¿dónde está? Vamos a explicar un poquito dónde está situada. Venga, te bueno, toca. Pues es en el centro comercial Isdave del Sol. Hay un punto muy conocido por todo el mundo que es la gasolinera de Benavís. En la gasolinera de Benavís cogemos la rotonda y pasamos por debajo de la autovía. Ahí hay uno de los, por cierto, aprovecho para decirlo, uno de los cruces más peligrosos que hay en la Costa del Sol, porque da la sensación que te vas a meter por prohibida, eso lo conoce todo el mundo. Pues entrando por ahí, ya lo único que tenemos que hacer es seguir dirección Estepona y vamos a ver ahí Aldi y un aparcamiento muy grande, y lo vas a ver Art Gallery. Que además mucha gente conoce el Hotel Atalaya, porque yo creo que el Hotel Atalaya ha sido también uno de los hoteles más antiguos que ha existido siempre en la Costa del Sol. Entonces, pues indicaciones hacia el Atalaya y Dave es fácil, porque es toda la carretera, o sea, hasta llegar al mismo desvío de Benaví es que es facilísimo. Y ya eso yendo desde aquí y viniendo desde Estepona, pues tienes que salir en Cancelada. Sí. En Cancelada entras en la vía de servicio y enseguida vas a llegar. Claro, porque lo vas a ver, la referencia es el Aldi. Claro, me preguntaba...
¿Y esto a qué término municipal pertenece? Esto a Estepona. Pero está tan pegado ahí. Es que está en Marbella, es que está todo. Bueno, claro, es que está. Ayer Josep comentaba que cuando él compró la galería, él estaba convencido de que estaba en Marbella. Claro. Y es que estaba en Marbella. Me vais a perdonar, pero estoy con un poquito de alergia con el aire acondicionado. Lo hemos quitado, ¿no? Lo tenemos que. No, pero no es aquí, es que es con general, el calor, ¿no? Es en los sitios, entras y sales. Bueno, que es muy curioso lo que me comentaba, el término municipal es cierto, porque es. Hay un hotel un poquito más adelante, más cerca de Estepona incluso, que pone, bueno, voy a decir el nombre del hotel, tal, Banús, que dice esto en un Puerto Banús, ¿no? Y sin embargo, y, es como Estepona, si fuera de claro. Puerto, estuviera en Puerto Banús, ¿no? Y yo, me hace mucha gracia, pero que es verdad que la galería está muy bien situada, yo creo que va a tener mucho éxito, es preciosa, es digna de ver la galería, tiene unos ventanales, vamos, describírmela vosotros un poquito, que la estáis viviendo más de cerca. No, y no solo eso, es que se van a hacer muchísimas más cosas en la galería, no solo exponer. Claro. El próximo proyecto, por ejemplo, ¿cuál se ahora mismo ya van a empezar a hacer, se van a empezar a hacer talleres y cursos ya de están, pintura, ya están tanto eso, para adultos como para niños. Hemos conocido una alumna también. Que expuso. Sí, sí, sí. Tenía un cuadro ahí. Sí, promete esta niña, ¿eh? Sí, promete. Sí, ella promete. Es un desparpajo y ella es increíble. Y además que la propietaria le gusta enseñar, ¿no? Ella claro, eso gusta. Es lo que te decía. Se están haciendo unos cursos, se van a hacer. Ahora mismo ya está. Ya ha comenzado. Por un lado para niños y por otro lado para adultos. Se harán cursos de diferentes técnicas de pintura. Intentaremos traer a expertos que hagan clases magistrales, pues de determinada técnica. Para todos aquellos que quieran ir, pues bueno, o sea, será lo malo es que allí no cabe todo el mundo. ¿Cómo ¿no? podemos contactar con la galería? Hay una página web, hay un teléfono de contacto también para las personas que os estén escuchando, que estén interesadas, porque hay muchos niños que están muy dotados para el arte y no saben dónde ir a hacer clase y a perfeccionar un poquito sus técnicas, cómo hacerlo, adultos pues sí, y pequeños. El teléfono todo. Que va a salir en pantalla, ¿no? Y en Facebook pones Emily Susidier. Ah, el nombre de ella. Galería Emily o Galería Emily, en cualquiera ya de sale, las formas, ¿no? En Google va a aparecer. Es un lugar que va a estar abierto. Facebook. A todos, a también a pintores que quieran exponer, e incluso pues, es un sitio que ya tenemos cosas también que estamos tratando de fuera de Marbella, por ejemplo, como para poder hacer un tipo de exposición específica ahí durante 3-4 días. O sea, esa galería, ellos, Josep y Emily, la verdad que están abiertos a una gran cantidad de cosas, porque yo creo que eso es lo que les diferencia de otras. Además, luego todo es asequible, los precios, y eso es una parte muy importante. Hombre, es que es una inversión. Tú inviertes en arte, ¿sabes? Como el que invierte en oro, invierte no sé qué. El arte es una inversión. Tú compras y dentro de X años, pues fíjate, ¿no? El valor que puede tener algo que tú has comprado por un precio asequible, ¿no? Sí, sobre todo cuando compras de artistas que están en vida, ¿no? Claro, claro. Y eso es una inversión, ¿no? Es una cosa que también tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Que para qué queremos el dinero, ¿sabes? Que tú dices, bueno, el dinero. Luego, fíjate, ¿no? Con la hacienda, con todo eso, ¿no? Pues tú inviertes en cosas que en un futuro para dejar también a tu descendencia y tal, o para uno mismo, y tienes ahí algo que decora tu casa. Otra cosa buena de esta galería es que allí, más allí, hay precios para todo el mundo. Ayer se sorprendía Sula preguntando el precio de un cuadro, le dijeron 300 euros, dijo, ¡hala! Claro. ¡Me lo llevo! ¡Dios mío! ¡Me lo llevo! También había una escultura de Ricardo Simini, pues que era a lo mejor pues 2000 y pico euros, pero era una escultura muy grande, que muy se bien, ahí ¿eh? También había otras de Roberto Canduela, que es un escultor de Madrid, y luego había bastantes cuadros que estaba ahí, que recuerda que lo entrevistamos o lo sí, que me decía, ¿no? Dios, pero de Canarias, tímido, sí, ¿dónde miro? Claro, yo estaba un poquito así, pero muy agradable, claro, y luego que no sabía dónde ir a él. Pero fíjate que es de Canarias, ¿no? Sí, y entonces sí, su cuadro representa pues eso, los volcanes, todo el movimiento así, digo, bueno, que era muy bonito, la había. Ah, bueno, muy bien, la verdad es que me gustó mucho, ¿eh? Bueno, la verdad que fue un éxito, la gente reaccionó súper bien y... Claro, pues nada, pues me apunto a la próxima y vienes a anunciármelo, sí, para también para los que estén interesados en arte, sepan en cada momento lo que van a ver, lo que tienen, dar orientación también, muy importante la información y la orientación también de cómo pasar nuestro tiempo, que dedicar ese tiempo y que sea satisfactorio. Es una visita muy buena el ir allí a ver, ¿sabes? A ver la obra de varios artistas a la vez. Es que es muy gratificante, ¿no? Yo cuando voy a una galería
y me detengo a ver las obras. Es como ir al mar y estar ahí observando las olas, escuchar el ruido. Es como muy satisfactorio a nivel personal, a nivel de crecimiento personal, y eso se nota. Y hay que hacer ese llamamiento de que, bueno, pues que se fomente un poquito más todo lo que es el Exacto, y que arte. vayan a verla a ella, porque de verdad que tiene una forma tan particular de explicar su pintura que te mete dentro de lo que te está contando. ¿Verdad? Ciertamente, pues os Exacto. doy a los dos la enhorabuena y ya sabéis que sigue siendo vuestra casa también, ¿eh? Que Sí, que vendremos a empezamos contarte ya muchos proyectos que tenemos, a que ahora ponernos llega el al invierno, día, que es ¿eh? nuestra época. Lo hacéis genial los dos, de verdad, lo estáis haciendo Y muy bien vosotros, de verdad, muchas y gracias. aquí tenéis este espacio siempre para hablar de cultura, de gastronomía, de lo que queráis. Así que hasta pronto y nos vemos próximamente en la galería o en otros eventos, que nos Exacto. apuntamos a todo. Nosotros Así que a ver también. que está, que sepa que estamos vivos, ¿no? Muchas gracias, Elena y Pepe. Muchas Bueno, y gracias, enhorabuena Isidora. también a los propietarios de la galería, que les deseamos mucho éxito con este gran proyecto y bueno, que van a formar también a muchas personas que les gusta el arte, la pintura y no tenían una escuela donde ir. Y esto es la oportunidad porque están en medio de todo, de Marbella, Estepona, están en el centro de todo. Así que enhorabuena, los felicitamos, que seguro que lo van a tener con vuestra ayuda mucho más. Muchas gracias. Gracias Muchas a ti. gracias. Y vamos a dar paso ahora a publicidad, enseguida volvemos con más temas.